guiado por el fuego del Espíritu, el beato Juan Soler, recogiendo la tradición de San Elías, profeta y padre inspirador del Carmelo, funda las Carmelitas Descalzas en 1452. Hoy están presentes en nuestra diócesis en Las Palmas de Gran Canaria. Las Carmelitas viven en obsequio de Jesucristo y de la Virgen Purísima, comprometiéndose en la búsqueda del rostro de Dios vivo, dimensión contemplativa de la vida, y en servirle fielmente con corazón puro y buena conciencia, en la fraternidad y en el servicio. En el silencio y en la esperanza está su fortaleza. Concede, Señor, a las carmelitas cansadas orar por este mundo de Cristo, con tantas necesidades y sufrimientos. En Concede, Señor, a los jesuitas fidelidad al Evangelio en medio de la diversidad de culturas. Las hermanitas de los ancianos desamparados son expresión del amor de Cristo para los ancianos desamparados, en el servicio corporal y espiritual al anciano necesitado. Encuentran el camino para vivir su entrega total a Dios. Concede, Señor, a las hermanitas de los ancianos desamparados poder asistir y cuidar a los mayores enfermos. escribiré en su mente, a mi alma, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofensa por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cruz, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con el corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel que Cristo la promesa. Palabra de Dios. Queridos todos, y especialmente todos los miembros de la vida consagrada, religiosos, religiosas, es un día vuestro, de verdad, me alegra que podáis estar aquí con los demás creyentes, que os vean, que sepan que estáis, que vivís en la diócesis. En un día muy especial, hoy es mucha fiesta. Hoy es el jueves después de Pentecostés, la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo sacerdote. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. En realidad habría que decir Jesucristo único sacerdote. Único sacerdote. Y es una fiesta bonita porque nos hace pensar. Jesús nos hace participar a todos de lo que Él es. Él es Hijo de Dios y nos hace participar a nosotros sobre lo mismo de su condición de Hijo de Dios. Y nosotros por el agua y el Espíritu del bautismo somos hijos de Dios. Y podemos por el Espíritu Santo hablar con Dios llamándole con confianza Padre. Que Jesús nos hace participar de todo lo que es. Y Jesucristo es sacerdote y nos hace participar todos de esta condición sacerdotal. Todos somos un sacerdocio común que ofrece a Dios sacrificios agradables al Padre. Todos con Cristo somos sacerdotes. Esto es importante. Que lo comprendamos para que comprendamos cuál es el sentido de los sacrificios que ofrecemos a Dios. Todas las religiones tienen una figura de unos personajes, de unas personas que son los sacerdotes. Todas las religiones suponen que aquí está el pueblo, y en el templo está Dios. Y entonces entre el pueblo y Dios hay unos sacerdotes que presentan a Dios la súplica del pueblo, que presentan al pueblo la voluntad de Dios, que presentan a Dios los sacrificios que el pueblo trae para Dios, para tener contento a Dios. Todas las religiones tienen esta figura de este sacerdote. En el Templo de Jerusalén, en la religión judía, esto existía con muchísima fuerza, de tal manera que el Templo de Jerusalén era en realidad el centro de la vida de toda Palestina. Todos los judíos, todos los israelitas tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año y allí presentarle a Dios los sacrificios. ¿Qué significaba presentarle los sacrificios? Pues ofrecerle a Dios los regalos que podían hacer agradable, tener contento a Dios. Y entonces, ¿qué le presentaba? Pues les presentaban los frutos de la tierra, la selección de las cosechas que tenían, y le presentaban los animales de su ganado, le presentaban terneros, le presentaban corderos, y eran sacrificados allí en el altar del templo. Sacrificados significa que los mataban y se los ofrecían a Dios. ¿Por qué los mataban? Era una manera de decirle a Dios: esto reconozco que es un regalo que me has hecho. Si yo tengo 2000 ovejas, un regalo, tú has estado espléndido conmigo. Yo ahora te ofrezco las ovejas, y para que te las quedes tú, las mato y pasan a ti. Tú que eres el Señor de la vida. Pero todos estos sacrificios tienen trampa, ¿verdad? Como todos los regalos que hacemos. Todos los regalos que hacemos tienen trampa. regalo, porque yo puedo hacer a alguien un regalo espléndido, espléndido, pero después hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, un ejemplo que todos entendéis muy bien y que los mayores entienden. Por ejemplo, hay mayores que están en residencias, y veo a las hermanitas ancianas desamparadas. Hay mayores que están en las residencias, ya no pueden salir, están allí asistidos, y estos mayores tienen familias, tienen hijos, y siempre, siempre hay el caso, se da el caso, no siempre es así, pero se da el caso de hijos que tienen allí a sus padres, y pudiendo ir a verlos, les mandan espléndidos regalos, una tortada, una tarta espléndida, el día de su santo, con una tarjeta muy bonita, felicidades mamá, pero ellos no suben, pero ellos no van, y pasa otra fiesta y otro regalo, espléndido, generoso, pero ellos no van, y al papá y a la mamá, abuelos, los ves tristes. Hoy, miré, qué juego de cama le ha traído, se llama la hija, qué bonito. La mamá se le ve triste. Sí, pero no vienen a verlo. Ven, los regalos que son trampa. Podemos mandar un regalo espléndido, mandamos un regalo espléndido a un profesor que mañana tiene que examinar a tu hijo o a tu hija. Es que lo queréis mucho a ese profesor, ¿verdad? Lo queréis muchísimo, entrañablemente. ¿O es que tenéis mucho interés? A que todos los papás y mamás sabéis calibrar muy bien el cariño que lleva un regalo y el cariño que no lleva un regalo. Por eso, por décadas, el pueblo de Israel se metían con la gente y le decían: no hagáis a Dios sacrificios vacíos, no ofrezcáis víctimas que no llevan dentro nada de cariño a Dios. ¿Qué es lo que a Dios no tiene contento? ¿Qué es lo que a un papá y a una mamá no quieren romper? Pues que se sientan y se sepan queridos, y que los hijos hagan la voluntad del padre, no que marchen a su aire, sino que hagan la voluntad de sus padres y los quieran de verdad. Eso vale mucho más que todos los sacrificios y todos los regalos. Jesucristo le dio al Padre el mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo que podemos hacer a un padre? Hizo todo lo que el Padre le mandó, hasta dar la vida por nosotros. Hizo todo lo que el Padre le mandó, hasta dar la vida por nosotros. Y se ofreció él mismo, no ofreció ningún dinero, no ofreció ninguna oveja, no ofreció ningún regalo, él mismo, él es el regalo. Y por eso es él el único sacerdote. Todos nosotros hacemos los regalos a los demás y a Dios siempre con un poquito de interés. Personas que vienen a ver a la Virgen o vienen a ver al Señor y hacen promesas, pero porque mi marido se ha puesto enfermo, porque mi hijo, porque mi hija, está bien, ¿eh? No lo dejéis de hacer, no dejéis de hacerlo. Pero veis que siempre hay un punto de interés, ¿verdad? Y nuestros regalos deberían ser siempre: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy. Aquí me tienes. ha dicho, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese es el mejor regalo que Él ha hecho a su Padre. Su cumplimiento de la voluntad de Dios. Y nosotros todos somos sacerdotes. ¿Cuál es nuestra ofrenda a Dios? ¿Cuál es nuestro regalo a Dios? ¿Cuál es nuestro sacrificio a Dios? El cumplimiento de su voluntad. El papá y la mamá, ser buenos papás y buenas mamás. El profesor, el maestro, la maestra, ser buenos maestros y buenas maestras. El médico, el barrendero, el cartero, ser bueno en su profesión. Cumplir su profesión con fidelidad y con amor. Ese es el mejor regalo. Y en ese sentido todos somos sacerdotes. Además, algunos que somos los obispos y los sacerdotes, somos sacerdotes a vuestro servicio. Somos sacerdotes a vuestro servicio. Somos sacerdotes, se llama sacerdote ministerial, sacerdote ordenado. Para que vosotros podáis acercaros, nosotros hacemos presente a Jesús en la Eucaristía y todos juntos también nosotros ofrecemos el sacrificio de nuestra vida con el sacrificio de Jesús. Hoy es esa fiesta, la fiesta de hacerle a Jesús el regalo de nuestra vida, la fiesta de hacerle, de sentirse sacerdote del propio sacrificio, del sacrificio de nuestra vida. Los consagrados y las consagradas, los religiosos y las religiosas, entregan a Dios su vida de una manera radical. Radical significa totalmente. Totalmente. En pobreza, castidad y obediencia. Renuncian a tener voluntad propia. Y se someten de corazón a lo que la congregación, la orden en la que están, necesita hacer para el servicio de los demás. Aman a Dios con todo su corazón y por eso no necesitan casarse, porque aman a Dios con todo su corazón y ese amor a Dios con todo su corazón, siguiendo las huellas de Jesús, lo entregan y lo manifiestan allí donde están a aquellas personas a las que sirven, en la enseñanza, o en la sanidad, o en la vida parroquial, o en la asistencia a los mayores. Todo ese amor que todo hombre y toda mujer lleva en su corazón lo vuelca siguiendo las huellas de Jesús en los demás. Y son pobres, no tienen ellos. Si tú le das al religioso una limosna, pequeña o grande, al llegar a casa se la dará al superior. Podrá disponer de ellos. Por eso es importante que hoy le demos gracias, porque ellos y ellas, los religiosos y las religiosas, son para nosotros un signo de que hay gente que quiere seguir a Jesús radicalmente, totalmente, seguir las huellas de Jesús. Damos gracias a Dios por el testimonio de todas estas personas y le pedimos a Dios que también a nosotros, a todos nos enseñe a hacer de nuestra vida el mejor regalo a Dios nuestro Padre. María fue la que, cuando Dios le pidió si quería ser madre de Jesús, su respuesta fue: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Manifestó su total disposición a seguir lo que el Señor le pidió y siguió las huellas de su Hijo hasta la cruz y después de la cruz, hasta la cruz. Ella estaba allí al pie de la cruz, unida a su Hijo, unida a su Hijo. Y después, porque su Hijo se lo dijo, hay quienes a su Hijo nos asumió y nos aceptó a todos nosotros. fue dócil, obediente a lo que el Padre le pedía y a lo que su Hijo le encomendaba. Damos gracias por la fidelidad de María. Estamos contentos y alegres de que ella haya sido casi el doble. Le pedimos a Dios que nos haga nosotros fieles y alegres en el seguimiento de Jesús. Fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pidamos por aquellos que han recibido el ministerio sacerdotal. Especialmente, oremos por todos los sacerdotes de nuestra diócesis, para que experimenten siempre en sus vidas el amor de Dios. Que el Espíritu Santo les inspire en la palabra y el gesto oportuno, en el acompañamiento de sus comunidades, oremos. Por todas las personas que sufren a causa de la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la expulsión. Que María Santísima nos ayude a descubrir en ellos el verdadero rostro de Cristo, oremos. Por quienes hemos recibido la vocación a la vida consagrada, para que el Señor renueve en cada uno de nosotros el amor primero que nos sedujo, nos permita vivir cada día más unidos a Él y nos ayude a realizar con alegría y entrega la misión que se nos ha confiado, oremos. Por todos los que estamos hoy aquí reunidos, para que Nuestra Señora del Pino nos ayude a conocer con más profundidad a Cristo, su Hijo, y conociéndolo podamos amarlo y seguirlo como nuestro camino, verdad y vida, oremos. Que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Cantamos con gloria a Dios. santo de nuestra verdad, fuente de gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Cristo, para que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Santo, el cual va a ser entregado a sus sacerdotes, que le representaron por Padre. Dando gracias a Dios, a Jesucristo, que nos entiende, tomar el momento de los herederos, porque esto es el cuerpo que será entregado por Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Para que ayudado por tu misericordia podamos ser protegidos por el pecado, protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La paz del Señor sea siempre con ustedes. La Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Que ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Con alegría podemos ir en paz.